Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a España Estrella Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Esta tarde tenemos con nosotros a José Manuel López Caballero, que es socio de Hispanostra y además es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Extremadura, con un máster en Gestión de Medio Ambiente y una especialidad en Mitología por la Universidad de Ramon Llull de Barcelona. Es gestor de proyectos del Grupo de Investigación en Biología de Conservación de la Universidad de Extremadura y profesor en la Universidad Internacional de Andalucía. Tiene además otras múltiples actividades que no tienen que ver directamente con la naturaleza, como es con ser fotógrafo, escritor de una docena de libros sobre recursos naturales y culturales de Extremadura, y además es funcionario de la Administración Autonómica Extremeña y director del programa de Medio Ambiente de la Fundación Xavier de Salas, que está en Trujillo. Viene hoy a hablarnos del Parque Nacional de Monfragüe, que está en Cáceres, que como dice en la presentación, abarca la agreste serranía rodeada por un mar de dehesas donde el río Tietar confluye con el río Tajo, es decir, un panorama de excepción. Es una representación del bosque y matorral mediterráneo y un lugar privilegiado para la observación de grandes aves. Nos va a hablar de naturaleza, pero además nos va a hablar también, como me estaba adelantando mientras os hacía entrar, nos va a hablar también de la cultura relacionada con este parque nacional. El entorno de Monfragüe está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO porque sus paisajes albergan un notable patrimonio cultural, como decía, que nos revela la relación intrínseca y indivisible de la humanidad con la naturaleza desde hace milenios. Estaba buscando, antes de daros paso, que además en 1984 este parque fue galardonado con un diploma en la categoría de conservación por Europa Nostra. Fue uno de los primeros premios a España y el primero concedido a España a un paraje natural. Es decir, que estamos en un entorno en el que confluyen unas características de gran excepcionalidad y por eso tenemos esta charla hoy. Como siempre voy a pediros que mantengáis micrófonos y cámaras apagadas para que no haya ninguna interrupción. José Manuel va a tener 45-50 minutos de intervención y al final podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat. En el chat yo se las leeré. Y después haremos un pequeño debate para que nos conteste a todas las preguntas que vayan surgiendo. Así que dicho esto, José Manuel, todo tuyo. Tenemos ganas de ver lo que decías antes, ¿no? Esos bichos y esas piedras viejas que tienes en tu PowerPoint para contarnos. Pues muchas gracias, Teresa. Voy a compartir la pantalla para empezar la presentación. Vale. Creo que está bien. ¿Se ve? Todo perfecto, todo tuyo. Vale, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Teresa, por tu presentación y muchas gracias a España Nostra por abrir sus ventanas a este espacio privilegiado de naturaleza que es el Parque Nacional de Monfragüe en Extremadura. Y gracias también a Alejo Hernández, delegado de España Nostra en Extremadura, por la confianza al buscarme para esta charla. Bueno, lo primero de todo es ubicar el parque, ¿no? Ubicar Monfragüe. Monfragüe está en el norte de Extremadura, en el norte de la provincia de Cáceres, en esta zona del suroccidente, del Europa suroccidental, el norte de Cáceres. Y como ha dicho Teresa en su presentación, el parque es un parque relativamente pequeño, de unas 18.000 hectáreas, que cubre el valle de las agrestes sierras donde el río Tajo choca antes de cruzarlo e internarse en Extremadura. Es un parque de unos 30 kilómetros de largo por 6 de ancho. Lo que pasa es que tiene un área importante a su alrededor, que es lo que ya ha mencionado Teresa, la Reserva de la Biosfera reconocida por la UNESCO. La ubicación del parque, estas son las imágenes más típicas del parque de Monfragüe, las grandes aves sobrevolando los mares, océanos de dehesas que se ve abajo, o cómo el río Tajo corta la sierra, en este caso el salto del Corzo, que está en la parte este del parque. Se ubica el espacio natural entre dos ciudades monumentales, la carretera que une las dos ciudades monumentales de Plasencia, arriba a la izquierda, y de Trujillo, abajo a la derecha. Este conjunto fue propuesto para Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero bueno, no fue todo planteado todo lo bien que debiera y no fue aceptado.
Monfragüe, bueno, como podéis ver en esta imagen, nos enseña cómo era en nuestro ámbito mediterráneo hace siglos y nos indica, bueno, el paisaje al que pertenecemos y del que de algún modo formamos parte. Esta es la imagen más típica de Monfragüe, del espacio, el primer espacio natural protegido de Extremadura y el que cuenta con más distinciones que voy a reseñar ahora. Monfragüe fue nombrado Parque Natural en 1979. Por el primer Consejo de Ministros del Gobierno de UCD, de Adolfo Suárez, en abril del 79, para reconocer una zona representativa, la mejor zona representativa del bosque mediterráneo en España. Era en aquel entonces, a final de los años 70, un espacio muy amenazado. Se habían construido dos embalses, que iremos viendo a lo largo de la presentación, el embalse Torrejón y el Tietar. Incluso estas aguas que vemos aquí están embalsadas en la presa de Alcántara, que está a casi 100 kilómetros de aquí, pero es uno de los embalses más grandes de Europa. Esto sumergió buena parte de la riqueza ecológica y etnológica que había en el parque, y además, en los años 70, se estaba repoblando esta serranía con pino y eucalipto, para abastecer una prometida y nunca construida, este es el sino de Extremadura, una industria papelera en Navalmoral de la Mata. Fue entonces cuando un grupo de ecologistas, liderados por Jesús Garzón, que es la persona que quiero nombrar porque es el verdadero impulsor de este espacio, y asociaciones como ADENEX o figuras más reconocidas como Félix Rodríguez de la Fuente, lograron el reconocimiento del espacio natural. Con el transcurso de los años, este espacio se ha ido aumentando. En 1991 se declararon más de 100.000 hectáreas como CEPA, como zona de especial protección para las aves. El año 2000 esta zona también se catalogó como zona de especial conservación para cumplir otra directiva europea de protección de hábitats y de fauna. Y después en 2003, como decía Teresa en la presentación, se cataloga como reserva de la biosfera. La reserva de la biosfera es una figura importante para un espacio natural. Esto es, bueno, la imagen por la que se declaró CEPA, las grandes dehesas que rodean la sierra que componen el parque. Y la reserva de la biosfera, como iba diciendo, marca la relación entre el hombre y el entorno, lo que es el medio natural y el bosque mediterráneo explotado, porque aunque Monfragüe sea un parque natural, es un paisaje que ha sido siempre intervenido por el hombre de un modo u otro. Y la gracia o el encanto de Monfragüe está en un paisaje intervenido que sigue manteniendo unos valores naturales más que destacados. En la Reserva de la Biosfera es un reconocimiento del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, indica la buena relación que existe entre la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo económico y social, es decir, la vida de las personas y de los habitantes de esta zona en la naturaleza. Esto supone, la gestión de este espacio, seguir manteniendo los usos tradicionales. Los usos tradicionales que ilustro en esta serie de fotos, algunos en claro peligro de extinción. Iremos viendo, bueno, como las sacas de corcho que vemos en esos alcornocales de la imagen. La transhumancia, que vamos a ver porque es un hilo argumental importante en cualquier tema de naturaleza en Extremadura, con esa imagen de Jesús Garzón. U otros usos, ahora principalmente, como podemos ver aquí, bueno, dedicado a la observación de aves en el entorno natural, porque Monfragüe es libertad, es ver aves en completa libertad. Pero hay otros usos actuales. Por ejemplo, a la gente le sorprende que hay una finca en Monfragüe, cerca del municipio de Toril, la Erquijuela de Doña Blanca, antiguamente dedicada al cultivo de toros de lidia, de toros bravos, y ahora produce césped que va a los mejores estadios del mundo. Lo habrán leído en la prensa, que el césped del Estadio Santiago Bernabéu, el césped del Wanda Metropolitano, el césped del Estadio de Múnich, del Bayern de Múnich, proceden de Monfragüe. Dicen sus promotores que que las aguas del aluvión del Tietar produce un césped de una especial calidad que después se puede instalar en cualquier estadio de todo el mundo, ¿no? Suelos de Extremadura para todo el mundo. Todos estos valores convirtieron a Monfragüe en Parque Nacional en el año 2007. Esto, bueno, fue pues un aldabonazo para la zona. Se construyeron, la imagen que es aquí, es del Centro de Visitantes Norte, que agrupa pues todo el conjunto de centros de interpretación en la entrada norte hacia el parque. Los centros de visitantes del sur se agrupan en torno al municipio de Torrejón el Rubio, en la parte sur
del parque, de la declaración de parque nacional, bueno, pues proliferan centros de interpretación sobre pinturas rupestres, sobre aves, sobre interpretación de la huella del hombre en el espacio, museos etnográficos, museos sobre la dehesa, centros de apicultura, de aromas, de prácticamente de todo lo imaginable. Siguiendo, bueno, esto produjo también la creación de muchas casas rurales, incluyendo, bueno, pues hoteles de cierto nivel, como la Hospedería de Extremadura, que como se puede ver en estas imágenes está, perdón, en el parque de Monfragüe completamente, no sé por qué, mira, perdón, se ha movido la presentación, que está justo al borde de Monfragüe y permite convivir en plena naturaleza. Poco después de esto, en 2011, después de la creación del Parque Natural, Monfragüe fue acreditado por la Carta Europea de Turismo Sostenible, como indicar espacios clave en espacios naturales de alto interés turístico. En 2015, la UNESCO reconoce el Geoparque Villuercas y Bores Jara, que el sector suroriental de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe compone esta parte. Esta parte del geoparque, una zona también más que interesante de la parte oriental de Extremadura. En 2016, la Fundación Starlight está apadrinada por la UNESCO, por el Instituto Astrofísico de Canarias, por la Unión Astronómica Internacional y la Organización Mundial de Turismo. Y recoge una serie de lugares visitables que ofrezcan excelentes cualidades para contemplar los cielos estrellados. Y bueno, esto nos permite conectar en Monfragüe con ser uno de los cielos más oscuros de Europa. Y esto hace siglos era fundamental, conocer el cielo era fundamental, nos indicaba cuándo había que sembrar, cuándo había que recoger las cosechas, cuándo había que mover el ganado. Ya hemos perdido el contacto con los cielos, hemos perdido el contacto con las estrellas por la contaminación lumínica que en Monfragüe afortunadamente es inexistente, pero hoy en día pongo esta imagen porque resulta sorprendente la cantidad de cientos de miles de españoles que no han visto nunca la Vía Láctea, porque las ciudades y las luces no nos dejan verlo. Seguimos, bueno, las constelaciones albergan una serie de historias inmortales y personajes mitológicos que nos transmiten mucho sobre lo que somos y sobre lo que fuimos. Esta relación de espacios nos indica que Monfragüe es uno de los pocos lugares de Europa que cuentan con mayor nivel de protección y reconocimiento, gracias pues a paisajes como este, ¿no? Voy a tratar también el paisaje de manera transversal, ajeno a cualquier connotación académica del paisaje. Me limito a considerarlo como una configuración creada por la percepción de quien lo contempla. Y yo personalmente, y creo que quiero compartir esta vivencia, este espacio es un paisaje doble, ¿no? Un paisaje cercano, un paisaje vivido como propio, un paisaje que nos pertenece de siempre, y por otro lado un paisaje que invita a la aventura, a experimentar el lugar desconocido que abre nuevos horizontes, nuevas formas de sentirlo, dos oposiciones que pueden converger, ¿no? La maravilla ante la aventura, ante lo nuevo, ante lo desconocido, y el apego al lugar propio, ¿no? El sentimiento que experimentaban los románticos cuando se inspiraban en el viaje y en el asombro, ¿no? Bueno, Monfragüe en estos paisajes nos ofrece una naturaleza con apariencia intocada, pero ha sido un escenario de la historia también. Muchas cosas aunque no lo parezca, muchas cosas han pasado en Monfragüe. Como iremos viendo, hace miles de años, ya en el Neolítico, nuestros antepasados ya escogieron esta zona para vivir, porque encontraban refugio, encontraban grandes presas para cazar, pequeñas presas como conejos, peces, vegetación en forma de frutos, de tubérculos, de raíces con los que alimentarse, ¿no? Nuestros antepasados dejaron huella en forma de pinturas, monumentos que vamos a ir viendo. Mucho después llegaron los romanos. Los romanos bautizaron este paraje como Monte Fragoso, como Mons Fragorum, de ahí viene el nombre. Dejaron o tenemos huellas de calzadas, de puentes, de fuentes, inscripciones, de atalayas defensivas. Y no en vano la Ruta de la Plata está a pocos kilómetros al oeste de esta zona. Este castillo que vemos aquí fue levantado en el siglo IX por los árabes. Los árabes invadieron Iberia, como todos sabéis, en el 711. Y fue aquí, muy cerca, al final de esta foto, donde el general Muza, el gobernador de Túnez, que había tomado Mérida a los visigodos, se reunió con Tarik, el caudillo bereber que inició la conquista de la península.
en el año 711. Levantaron este castillo, estos restos que ahora se han convertido en el mejor mirador de aves y de la dehesa, sobre una fortaleza romana anteriormente levantada sobre una fortaleza probablemente de origen celta. Bueno, el Monfragüe no es ajeno a los devaneos de la historia. La guerra de independencia, la guerra de sucesión de independencia en el siglo XVIII y XIX tuvieron gran impacto en esta zona. Hubo batallas importantes que aún se rememoran, por ejemplo, la batalla de Lugar Nuevo, donde los ingleses tomaron fuerte a Napoleón cerca de Román Gordo, y se conmemora de la ruta de los ingleses cada año. Y ya en el siglo XX, bueno, pues Unamuno recorrió estas tierras, dejando constancia de lo que iba descubriendo. Alfonso XIII subió a caballo hasta el castillo. Estos bosques impenetrables acogieron a maquis durante la Guerra Civil y demás. Es más, hay un escenario poco conocido en Monfragüe, que es el Palacio de las Cabezas, que se ve ahora desde la carretera, desde la autovía, la X-A1, que une Plasencia con Navalmoral de la Mata. Y bueno, en esta residencia, como ven, un estilo peculiar, un estilo de pabellón de caza, imitando los monumentos, los pabellones de caza ingleses y centroeuropeos, lo levantó Antonio López, el primer marqués de Comillas, en 1870 y tantos. Bueno, ahora pertenece a la condesa de Montagud, esta finca que es privada, no se puede visitar. Lo que quería decir que pongo este edificio porque en el año 54 hasta el año 60 fue el escenario de las conversaciones que don Juan de Borbón y el general Franco tuvieron para pactar el regreso de la monarquía a España y el cambio de régimen, ¿no? Bueno, es un ejemplo más de este paisaje que hace miles de años, como iba diciendo, ya los hombres quisieron convertirlo en una, apropiarse de él y construir un paisaje simbólico. Este es el abrigo del mirador sobre el arroyo de Barbaón. Aquí vemos unas pinturas, unas digitaciones, bueno, simples, para darle valor simbólico al paisaje hace ya varios miles de años. En el entorno de Monfragüe hay dólmenes, hay al menos 5 dólmenes catalogados, hay un conjunto de menhires cerca de la finca La Cerca, en Malpartida de Plasencia, bueno, que parecen indicar cursos de agua, apuntan hacia los pasos en la sierra. En esta zona tan agreste son muy importantes los pasos que permiten pues, transitar a través de estas zonas. Hay una serie de estelas, una colección importante de las llamadas estelas de Torrejón. Estos monumentos megalíticos son 5 piezas datadas en el cuarto o tercer milenio antes de Cristo. Bueno, no se sabe muy bien si son hitos para demarcar territorios y vías de comunicación o tienen un carácter funerario. El hecho es que nos indica la presencia del hombre en Monfragüe hace pues, 4.000 años o 5.000 años. Este es el abrigo de la cueva del castillo. Alberga unas pinturas rupestres bastante interesantes. Hay más de 100 abrigos con pinturas rupestres en Monfragüe. Esta es la más notable de todas, la cueva del castillo. Y vemos aquí, más que las figuras de homínidos, que es lo digamos, de personas, de hombres, como se puede ver, porque está representado el sexo en todas ellas, la pintura más importante y más antigua de aquí es este ciervo que se puede ver aquí. Este es el cuerpo con las 4 patas, la cola, el cuello, la cabeza y larga cornamenta. Está fechado en el epipaleolítico, hace probablemente tenga 7.000 años esa figura. Las demás están superpuestas pues, varios miles de años posteriormente. Son figuras de seres humanos, todas iguales, aparecen estáticas, en posición frontal. Simplemente difieren la morfología del que puede ser el jefe de una tribu, ¿no? con un tocado, como ven en la cabeza, similar a rayos de sol. Hay miles de pinturas, en cientos de abrigos hay miles de pinturas, sobre todo de pequeños símbolos, muchos de ellos con un significado desconocido, en forma de círculo, de ángulos, rectángulos, zonas angulares, zigzag. Figuras en forma de sol. Bueno, una serie de símbolos que lo que trata es de apropiarse de los recursos de un territorio y, bueno, de manera simbólica ejercer un control efectivo sobre los mismos. Aquí una cosa importante en el devenir de la historia de Extremadura, de la península y probablemente del mundo, ¿no? Es que en la Edad de Bronce, la Edad de Cobre, la Edad del Bronce,
Se ocupaban zonas abruptas, zonas de mayor altitud, vinculadas al control de recursos naturales, recursos minerales, recursos metalúrgicos, de modo que se habitan las cimas de las formaciones montañosas en terrenos muy abruptos, completamente desfavorables a la agricultura, que permiten simplemente controlar los pasos, controlar las rutas de intercambio comercial, las rutas de tránsito de ganado. Y todas las portillas de Monfragüe, todos estos pasos, todos los cauces aparecen marcados con poblados de altura y con pinturas rupestres. Luego, a comienzos del siglo IV, a comienzos del siglo V, estos asentamientos son sustituidos por lo que llamamos castros, en zonas también elevadas, pero bueno, buscando más lugares escarpados y protección natural, con murallas y demás. Ya cambió todo esto hasta el punto que ya éramos capaces de elaborar orfebrería como esta, de un estilo bastante oriental. Este es el tesoro de Serradilla, se encontró en el año 65, son 24 piezas de oro, la más destacada es la que pongo aquí, no tiene ese tamaño, tiene el mismo tamaño de las demás, unos 2-3 centímetros debe tener. La peculiaridad es que probablemente este rostro humano que se ve aquí, los expertos lo identifican como Astarte, una diosa fenicia del amor, de la guerra y de la caza, la diosa fenicia inspirada en la mesopotámica Ishtar. Y bueno, no deja de ser curioso encontrar una imagen como esta en un campo de Extremadura hace 2.500 años, 2.600 años. Y el interés de este tesoro, a tenor de los expertos, no es el tesoro en sí, que vamos, es el tesoro en sí, por supuesto, pero además la clara filiación indígena de las representaciones con aire occidental, ¿no? como estas aves que se ven aquí, de origen bastante, bastante europeo. Esto nos indica, como decía al principio, la importancia del hombre en Monfragüe desde siempre, ¿no? Voy saltando en el tiempo. Esta casa, la umbría de Peña Falcón, de la gran peña que veíamos al inicio, es la casa del tío Ventanas. Este señor vivía aquí con su familia hasta los años 60, hasta el año 70, cuando el embalse de Alcántara empezó a inundar estas tierras, perdió su huerta y su modo de vida y su ocupación, que era ocuparse de que la luz llegara al municipio de Serradilla, ¿no? Darle al interruptor cuando se cortaba el suministro eléctrico. Seguimos apropiándonos del paisaje, en la actualidad. Antes hacíamos pinturas rupestres. Hace unos años el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo encargó a José Manuel Ciria, a un pintor expresionista abstracto, una visión de Monfragüe. El pintor recorrió el espacio y hizo la imagen que vemos a la izquierda, que son una imagen icónica de cristales, de cómo cada uno ve el paisaje, de cristales, los cristales que usaban los ópticos antiguamente para la fabricación de gafas o para corregir, sobre una imagen de la entrada, para corregir la visión, sobre una imagen de la entrada a Monfragüe, ¿no? Incluso veía seres mitológicos como esta hidra que interpreta en los reflejos de las aguas en Monfragüe. Monfragüe ante todo es un parque nacional, es un santuario de fauna y flora y también de geología. No entraré en el tema de la geología porque creo que será objeto de una conferencia como esta en un futuro, como el geoparque que decía antes. Pero bueno, en Monfragüe encontramos importantes restos de la orogenia arcínica, ¿no? De estos farallones cuarcíticos que vemos aquí. Este es el conocido Salto del Gitano, vemos los estratos de forma vertical. Hay un plegamiento fácil de ver, el sinclinal de Monfragüe, y estas rocas en su tiempo, en el Ordovícico, fueron lechos marinos, ¿no? Ahora convertidas en montañas gracias a los plegamientos de la tierra. La vegetación en Monfragüe, volvemos al punto neurálgico del parque, que es el castillo que veremos después. La vegetación en Monfragüe es inmensa, son más de 1.400 especies, varía entre los llanos, en llanos, en sierras, en umbrías, en solanas, en roquedos y demás. La solana, la zona del sol orientada al sur, que vemos en esta imagen, es la zona de la derecha de la torre, colonizada por encinares, acompañados de jaras, de escobas, de piruétanos, también de alcornocales, con mirto, con romero, con lavanda. En las rocas podemos encontrar bastantes enebros, después formaciones de acebuches, que son olivos silvestres, acompañados de esparraguera, de espino, de lentisco,
y sobre todo de jarales, ¿no? Esta primera extensión que vemos aquí, que sustituyó los pinos y eucaliptos que se fueron eliminando después de las plantaciones de los años 70, la degradación del bosque mediterráneo de encinas y alcornoques, bueno, pues propicia la aparición de esta especie, ¿no? De Cistus ladanifer, cuya flor tan atractiva vemos en esta imagen. Pero sin duda la formación clave de Monfragüe es la que vemos al fondo, detrás del Salto del Gitano y detrás del castillo, que son las dehesas. La dehesa es un bosque natural, pero es un bosque propiciado por el hombre, un bosque que el hombre ha aclarado desde hace muchos siglos, originando, pudiendo tener pastizales bajo los árboles, ¿no? Los naturalistas suelen decir que la dehesa es el mayor logro de la historia, el mayor acuerdo entre el hombre y la naturaleza, porque permite que la explotemos y a la vez la vida de especies silvestres de alto valor, de alta importancia en conservación. Hace siglos que los agricultores y los ganaderos descubrieron que estos bosques de hoja perenne se podrían aclarar sin esquilmarlos, de manera que los árboles proporcionaran alimento para el ganado y protección para el suelo. Esta es la zona de la dehesa. La zona de umbría completamente distinta, como podemos ver en esta imagen, cubierta de alcornocales, con madroños, con durillo, con arce de Montpellier, con brezo, que en esta época es un espectáculo, zonas de matorral alto, bosques de quejigo y después bosques de ribera. Este es el arroyo malvecino, son alisos, aquí predominan los alisos, los fresnos, los sauces, un mundo completamente distinto, ajeno a los rigores del clima mediterráneo del exterior de estas zonas donde helechos, zarzas, hiedras o juncos proliferan. Dentro de la vegetación quiero señalar una serie de árboles singulares. Los árboles singulares tienen en la legislación de Extremadura la categoría de espacio natural protegido. Y este es el alcornoque, el abuelo. Este árbol ya no existe, se desplomó en 2011. Era un árbol bueno que superaba los 400 años. Era un árbol inmenso. Unas dimensiones podéis ver ahí. Este es un almez, también declarado árbol singular, un oranzo o jaranzo que se denomina en esta zona, en Villarreal de San Carlos, que conoceremos en breve. Y hay árboles singulares fuera del parque natural, pero en el entorno de la Reserva de la Biosfera, como el impresionante alcornoque de Padre Santo, un ejemplar colosal que se puede sacar corcho a más de 6 metros de altura, lo cual da idea del porte de los cimales como se puede ver en esta imagen. Hay otros alcornoques en el entorno del parque, también declarados, otros tres declarados como singulares, pero bueno, no tenemos tiempo de ver tantos tesoros en tan poco tiempo, en tan poco espacio. Y Monfragüe es ante todo un parque de fauna. Monfragüe es un parque de fauna donde nunca defrauda al visitante. Voy a obviar las importantes poblaciones de anfibios y reptiles, de invertebrados, de coleópteros, de ropalóceros, de odonatos, libélulas, escarabajos, mariposas y demás. Nos centramos en lo más llamativo, los mamíferos, como esta foto de mi amigo Pepe Lías, que es mejor fotógrafo que yo. Y bueno, en Monfragüe hay importantes poblaciones de jineta, de nutria, de garduña, de comadreja, de meloncillo, de muchos, de gato montés, de grandes mamíferos de carnívoros. Hay una importante población de zorro, tanto como de jabalí y conejo, especies cinegéticas, de ciervos. Esta es una imagen de la berrea, uno de los, yo creo que con la invernada de las grullas, la berrea es uno de los mejores espectáculos que la naturaleza europea depara. Al final de otoño los ciervos machos se ubican en ciertos lugares estratégicos para aparearse con el mayor número de hembras posibles y lo hacen pues berreando, ¿no? Como se ve en esta imagen. Pero Monfragüe es ante todo un parque de aves, es un parque sobre todo de grandes rapaces. El censo del año pasado deparó 940 parejas de aves rapaces en el entorno del parque, que es una barbaridad. Esta es una imagen típica de Monfragüe, una imagen que sobrecoge cuando te sobrevuelan pues cientos de buitres leonados. Hay 440 parejas en el entorno del parque. Esta es la imagen del castillo, hasta el punto que fue bueno, pues representado en un sello que podemos ver ahí. El ave más emblemática probablemente de Monfragüe es el buitre negro. El buitre negro es el ave más poderosa del parque, es el ave más grande de Europa que vuela, mide casi 3 metros de punta a punta del ala. Y bueno, el 87% de las parejas que existen en Europa están en España y la mitad de ellas, o la tercera parte de ellas, están en,
están en Extremadura, en Monfragüe, ya digo, la segunda colonia más importante del mundo. Es un ave descomunal de 10 kilos de peso, de 3 metros de envergadura, y hasta el punto que, bueno, que es la mascota. Este es Berto. Berto se ha nombrado hace unos meses la mascota del parque de Monfragüe. Otras aves interesantes es el alimoche, el buitre más pequeño, con unas 20 parejas, 21 parejas, creo recordar, en el parque, un visitante estival que viene a Monfragüe a reproducirse y después vuelve a África. Es un ave muy peculiar que aparece en los jeroglíficos del Antiguo Egipto. Está el águila real, la más poderosa de las águilas, más grande que la imperial, sobrepasa los 2 metros de envergadura y 1 metro de altura, el símbolo de poder, hoy y antes, ¿no? El símbolo de Zeus, símbolo de Júpiter, símbolo de Bizacio, del Imperio Romano, del Sacro Imperio Romano Germánico y de muchos países y de muchas ciudades en la actualidad. Es un ave imponente, como se ve en la imagen, que por cierto es del hombre y la tierra esta imagen. Hay otras aves importantes que no puedo entrar: el águila perdicera, el águila calzada, el águila culebrera, los halcones, el milano y demás. Si quiero resaltar, la que es la insignia probablemente de la conservación en Monfragüe, en Extremadura y en España, ¿no? Que es el águila imperial ibérica, que es esta ave imponente. Esta imagen fue ganadora de un premio en un concurso que mencionaré después, que se celebra en Monfragüe. Es un ave capaz de arrancar de ese zorro y llevárselo volando, ¿no? Esta especie estuvo en peligro de extinción hace unos años. En los años 60 quedaban 30 parejas en la península. Eso quiere decir que quedaban 30 parejas en el planeta. Esta sigue catalogada en peligro de extinción, tanto en España como en Extremadura, pero bueno, las medidas de conservación que se han tomado han permitido que ya creo que se supera el número de 500 parejas en la península. Se ha extendido gracias a la recuperación de su presa, que es el conejo. Y bueno, parece que ha sido uno de los éxitos de la política de la conservación en España en los últimos años. Al margen del águila imperial, tenemos la cigüeña negra. La cigüeña negra es una ave muy desconocida, fuera de donde se pueda ver con relativa facilidad, que es casi ningún sitio, salvo Monfragüe. Una ave catalogada en peligro de extinción, 17 parejas anidan en Monfragüe. Es completamente distinta de su congénere, la cigüeña blanca, con costumbres completamente distintas. Y Extremadura alberga la mitad de las parejas que hay en España. Es una ave importante para Monfragüe. Esta que vemos aquí, esta cigüeña, es probablemente la cigüeña negra más famosa del mundo. Se llama Choni porque está marcada con una anilla CHN, fácilmente visible en la portilla del Tietar, donde anidaba en un nido parecido a este, aunque este es el salto del gitano. Es una ave muy llamativa, como podemos ver por los grandes, la iridiscencia que desprende el plumaje con el brillo del sol. Y bueno, anida tan fácilmente visible al otro lado del camino del observatorio, donde se puede ver con un telescopio, una ave que normalmente suele anidar en lo más profundo de bosques o de roquedos inaccesibles. Y aquí, sin embargo, está al alcance de la vista de cualquiera. Esta cigüeña anidó en la portilla del Tietar durante 17 años seguidos. Y a veces los agentes del medio natural tienen que rescatar los huevos y los pollos de los nidos cuando el nivel del embalse sube sobremanera, ¿no? Este es el salto del gitano, donde hay un mirador, donde pasa una carretera, que también veremos a continuación, y donde aparte casi todas las aves que he citado se pueden ver: búhos, se pueden ver cárabos, se pueden ver mochuelos, halcón peregrino, se pueden ver lechuzas, milano, chova piquirroja, roquero, vencejo, avión zapador, coyalba negra, se pueden ver nutrias nadando en el Tajo. Eso es un paraíso ahí, a la vista de cualquiera que se acerque al parque de Monfragüe. Y siguiendo con lo que estamos mencionando, siempre está la huella humana en Monfragüe, ¿no? Esta es una caseta de peones camineros, es una carretera abandonada, porque estas aguas, como decía, están sometidas al nivel que sube del embalse de Alcántara. Sin embargo, la ubicación entre Plasencia, Cáceres y Trujillo, de ciudades históricas, así lo ha convertido Monfragüe en un lugar vertebrado por el Tajo, con lo cual ya es un paso natural la propia existencia del Tajo, que en su momento comunicaba de forma importante Toledo y Lisboa, ¿no? En tiempos de Felipe II. Pero esta zona ha sido muy codiciada, conocida por las ciudades de Cáceres, de Plasencia o de Trujillo, por ejemplo. De ahí la existencia de castillos como el que vemos aquí. Este es el castillo Monfragüe, este es el Salto del Gitano, y por aquí pasa la carretera que mencionaba anteriormente, con lo cual aquí hay un mirador donde se ven vehículos estacionados, donde se puede ver la fauna, como en un zoológico prácticamente, ¿no?
en medio de esta zona de solana de reserva del parque, ¿no? Y coronando la parte más alta de la Sierra de las Corchuelas, el castillo de Monfragüe, el castillo que ustedes los árabes que denominaron Al-Mufraj, el abismo, un castillo que antaño tuvo una doble muralla con 5 torres, solo se conserva hoy la torre del homenaje y otra pequeña torre circular que ya hemos visto. Este castillo fue disputado por cristianos y musulmanes, por leoneses, castellanos y portugueses, según la época de la historia, con esta encrucijada de la historia. Ha sido tomado por varias órdenes militares, ha sido tomado por varios reyes. Los cristianos lo tomaron, como no, según la leyenda, cuando la hermosa Noeima, la hija del caíz del castillo, se enamoró, claro, de un caballero cristiano, permitiendo el acceso. Aún hoy está petrificada, bueno, pues despreciada por su padre, está petrificada Noeima en el Cancho de la Mora, donde lloran lágrimas de perlas sobre el Tajo. Este castillo fue tomado en el siglo XII por los portugueses de Geraldo Sempavor, recuperado por Fernando de Aragón, luego por Alfonso VIII de Castilla, hasta que tomó Plasencia, tomó Trujillo y bueno, ya instauró un poco de paz en esta zona que ha sido fronteriza durante siglos. Este castillo fue la sede también de los caballeros de Monfragüe, una orden militar, una escisión de la orden de Monte Gaudio, que una orden importante en el siglo XIII, fundada por el conde de Sarriá, uno de los fundadores también de los frátres de Cáceres, a su vez embrión de la orden de Santiago, la orden de caballería más importante de España, y fue una orden importante en su momento, en 1170 hasta 1200, porque contó con el apoyo de los monarcas aragoneses. Fue absorbida por los templarios, pero bueno, parece ser que el maestre de Castilla se negó a ello, al final se unieron a Calatrava. Pero ahí está la cruz octógona ensanchada, mitad roja, mitad blanca, parecida a la de Malta, que es la cruz de los caballeros de Monfragüe. En lo que fue el patio de armas de este castillo se levantó una pequeña ermita con la Virgen de Monfragüe, una valiosa talla bizantina. Al parecer la talla más antigua de Extremadura fue traída de Tierra Santa por los cruzados en el siglo XII. Pero más devoción aún que esta Virgen tiene, lo veíamos aquí al fondo de la anterior imagen, en el Serradilla. Bueno, esta es la joya monumental en el campo religioso de Monfragüe. Es el Cristo de la Victoria, en el convento de las Agustinas Recoletas de Serradilla. Este es después del Monasterio de Guadalupe, es el centro de mayor devoción que recibe más peregrinos en Extremadura. Es una obra de la talla desde Domingo de Rioja, de 1630, y está en este retablo churrigueresco, que lo más impacta visitarlo, porque está escoltado a los dos lados del crucero por pinturas de Claudio Coello, de Luis de Morales, de Alonso Cano, del Greco. Incluso hay un San Jerónimo penitente que fue atribuido durante mucho tiempo a Caravaggio, cosa que desgraciadamente ya se ha desmentido. Y es, bueno, pues un monumento artístico en el entorno dentro de la biosfera, del Parque de la Biosfera, de la Reserva de la Biosfera, perdón, y al borde del Parque Natural, que es digno de conocer. Volviendo a los castillos, en el extremo de la sierra, en el extremo más occidental de la sierra, se levanta este castillo, estas ruinas del castillo de Mirabel, que perteneció a los Zúñiga, cerca de Plasencia. Esta zona fue a los Zúñiga de Plasencia, dado que esta zona, esta línea de castillos entre Monfragüe, Mirabete, Mirabel y demás, jugó un importante papel para afianzar la situación de la recién fundada Plasencia en su momento. Monfragüe controlaba el paso del río, como hemos podido ver antes, una importante vía de comunicación, que eso pues, pasa más al este, que es hoy la Nacional 5, durante siglos Cañadas Reales y demás caminos, pasa por el puerto de Mirabete, donde había otro castillo, que a su vez controlaba una ciudad árabe, en la ciudad de Al-Balat, la ciudad de Mahadat Al-Balat, el vado de la vía, que tiene como importante valor, bueno, pues el mero hecho de que su nombre haya sobrevivido, haya atravesado los siglos, ¿no? Todavía la campana de Al-Balat es la agrupación de municipios más antigua de Extremadura desde el siglo XIV, y aún hoy da nombre a la zona, aunque las ciudades son más que ruinas, como un yacimiento arqueológico, como podemos ver en las imágenes inferiores, pero todavía un puente sobre el Tajo con la antigua Nacional 5, la zona de
esta zona, algunos municipios llevan el sobrenombre de Albalat. Se sabe que la ciudad existía en el siglo X, durante el califato de Córdoba, que Alfonso XI pernoctó aquí cuando iba a reunirse con el maestre de la orden de Alcántara. Y bueno, es un yacimiento interesante, ha sido excavado hace poco tiempo. Las imágenes que rodean incluso la imagen de este dibujo pertenece a una exposición que se hizo en el Museo de Cáceres sobre Albalat, y es fascinante algunos hallazgos, como ese un pequeño tesorillo de 8 dinares de oro, que hay 3 en la imagen de abajo. Encima hay una serie de pesas para lastrar redes de pesca, vasijas y esa torre de un juego de ajedrez, torre elaborada, que nos indica, bueno, pues, que una ciudad, no un asentamiento militar, sino una ciudad con herreros, con orfebres, con agricultores, con pastores, con pescadores, así lo han puesto de manifiesto las excavaciones, ¿no? donde se han descubierto, pues, una muralla flanqueada con torres de 8 metros de altura, un hamam, el único baño público árabe encontrado en Extremadura, aparte del existente Mérida, en Mérida, un cementerio, un arrabal y un dedalo de callejas que marca, bueno, pues, una ciudad importante. Una ciudad que era paso, dado que está en el único sitio donde se podía vadear el Tajo con mucha facilidad, en una zona muy, con una zona muy escarpada. Esto nos lleva a otros caminos, milenarios que siguen en vigor, los caminos de la Mesta, ¿no? Desde el siglo XIII, bueno, probablemente el factotum de la época y de la transhumancia, ¿no? Una actividad que aún sigue viva, Creo recordar que una conferencia como esta, mi amigo y admirado Víctor Gibello, cuando hablaba del Palacio de Sotofermoso, también tenía que hablar de la importancia de la transhumancia en los palacios más nobles, como este que el Duque de Alba levantaba al norte de Extremadura. Aparte, es un argumento fundamental para la reserva de la biosfera, porque indica la protección de la naturaleza y el apoyo y el aprovechamiento sostenible y la puesta en vigor y en valor de los recursos naturales y, por lo tanto, de los recursos culturales y, por lo tanto, de los habitantes de esta zona. La transhumancia fue y es importante para Extremadura. De las 9 cañadas reales que atraviesan España, de los pastos de verano del norte a los inviernos del sur, 6 de esas cañadas transcurren por Extremadura. Son 7.500 kilómetros de cañadas reales en Extremadura, con sus 90 varas castellanas, sus 75 metros de anchura. Nosotros seguimos a Azorín, ¿no?, con aquel famoso discurso de ingreso a la Real Academia Española. Decía que el genio de España no puede ser comprendido sin la consideración de este ir y venir de los rebaños por montañas y llanuras. Esta actividad milenaria estaba cayendo en desuso hasta que el impulsor de Monfragüe, hasta que Jesús Garzón, a principios de los años 90, hace unos 30 años, decidió recuperarla fundando una asociación al que llamó Asociación Concejo de la Mesta, en honor de esta agrupación de pastores medievales. Y él fue el impulsor de que los rebaños volvieran a atravesar Monfragüe, que me sirve como hilo conductor para ver, bueno, la importancia que el tránsito de ganado ha tenido por estas tierras. Aquí, esta es una imagen del ganado acercándose por la Cañada Real hacia el Parque Natural, que sería toda esta zona de la sierra de aquí. Este es el castillo que hemos visto antes, el castillo Monfragüe, y este es el Salto del Gitano con el Paso del Tajo. La única forma de pasar esta sierra, evidentemente, es por este paso. Ahí tienen que encaminarse todos los rebaños, todos los ejércitos y todos los caminos y todas las personas que quieran cruzar esta zona. El hecho es que el impulso de Jesús Garzón llevó a que los rebaños volvieran a atravesar Monfragüe a principios de los 90, lo cual supuso un impulso importante para la tramitación de la Ley de Vías Pecuarias actualmente en vigor del año 95. Además, bueno, facilitaron estudios para tener evidencias de cosas que se pensaba, pero no había datos al respecto, ¿no? Por ejemplo, la importancia ecológica del tránsito de los rebaños. De hecho, un equipo de biólogos en 2004 acompañó a los rebaños transhumantes desde Extremadura hasta los picos de Europa, desde Malpartida de Plasencia hasta Palencia, y comprobaron que cada 1.000 ovejas, doy este dato porque me parece bastante relevante, dispersan diariamente 5 millones de semillas y 3 toneladas de abono a lo largo de estas cañadas. Esto es una evidencia científica de la importancia ecológica de la transhumancia, de luchar contra el cambio climático, contra la erosión, contra la proliferación de incendios naturales,
Y además para facilitar la conectividad, algo básico en biología, que es la conectividad entre espacios naturales, ¿no? Entre espacios tan distintos como el Parque Nacional de Monfragüe o el Parque Nacional de los Picos de Europa, que es donde tienen origen y destino los ganados trashumantes. También quiero decir que es que en Extremadura, la Junta de Extremadura ha sido pionera durante años en el deslinde, la demarcación de las vías pecuarias. Se han creado refugios para pastores, abrevaderos para ganados, está subvencionado y el tránsito por estas cañadas. Y muy pronto será patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, de la humanidad, como ya lo es España. Aparte, es una oportunidad de explotación y de turismo importante. Es una operación importante porque la extensión que he dicho, el uso que es compatible con el tránsito ganadero al que están destinadas las cañadas, que permite el paseo, el senderismo, el tránsito a caballo, el ciclismo, vehículos no motorizados, es una oportunidad para el turismo. Centrándonos en el espacio que nos ocupa, en el paso del Parque Nacional de Monfragüe, lo atraviesa la Cañada Real de La Plata, o la famosa Bizana, que te comunica los montes occidentales de León, ya en la cordillera Cantábrica, con el sur de Extremadura, casi ya en Sierra Morena, a 800 kilómetros, que buena parte de ello coincide con la Ruta de La Plata, ¿no? La ruta que desde hace 2000 años une Emérica Augusta con Astorga. El tramo de unos 40 kilómetros aproximadamente, que se denomina Cañada Real Trujillana, que atraviesa el Parque Nacional de Monfragüe, ha sido transitado por las vacas avileñas que vemos aquí, las vacas negras avileñas, ovejas merinas, por supuesto, las cabras beratas. Hay que cruzar el Tajo solo por esta zona. Gracias a este movimiento de ganado se construyeron puentes, se construyeron asentamientos como Toril, de nombre evidente, o Malpartida de Plasencia, porque esta era una de las grandes rutas de la transhumancia en Extremadura. Actualmente se atraviesa esta cañada por un cordel suplente. Digamos que hay una zona secundaria porque la cañada no permite el tránsito de un arroyo cuyas aguas han subido desde que están embalsadas. Entonces hay un cordel suplente paralelo que atraviesa pues, prácticamente las mismas zonas a unos metros hacia la izquierda, unos metros hacia el oeste de la cañada real original. Tienen que atravesar el arroyo de la Viz, que ahora no se puede atravesar. Bueno, el arroyo de la Viz, me gusta contarlo, que los ancianos del lugar, los mapas antiguos incluso, lo conocen como Arroyo de la Viz. Según la leyenda, el rey Alfonso VI, el rey derrotado en Sagrajas, el conquistador de Toledo, que tuvo amores con una princesa mora, la princesa Zaida, que eso es un personaje histórico, se cristianizó como Isabel y fue la madre del único hijo varón del rey, de Sancho Alfonso, que murió en la batalla de Uclés. Pero bueno, la leyenda cuenta que durante el destierro del rey en Toledo, Zaida consiguió huir del asedio en el que estaba por un túnel que llegaba hasta el Tajo y bueno, pues en una barca fue descendiendo el Tajo hasta que llegar desfallecida, pues justo hasta aquí, ¿no? hasta el Salto del Gitano, hasta Monfragüe. Allí la recogió un pescador y allí pudo encontrar al rey un poco tiempo después. Y el rey nombró esa zona, a ese arroyo, el arroyo de la Viz, el arroyo donde la Viz, que ahora se ha convertido en el arroyo de la Viz, pero bueno, creo que la leyenda es más bonita que el nombre real, el nombre actual. Seguimos estas imágenes que estaba mencionando del tránsito de las vacas avileñas por la zona de Monfragüe. Vemos este puente que cruza el arroyo que decía, y hay un puente muy emblemático en Monfragüe que es el Puente del Cardenal. El Puente del Cardenal fue levantado a mediados del siglo XV por un cardenal, evidentemente por Juan Carvajal, nacido en Trujillo, obispo de Coria, obispo de Plasencia. Fue el cardenal de Sant'Angelo, un importante embajador de la Santa Sede, fue gobernador de Roma, fue auditor del Tribunal de la Rota. Bueno, un hombre de gran fortuna hasta el punto de levantar a su costa este magnífico puente que vemos ahí para comunicar Plasencia con Trujillo y también Plasencia, donde era obispo, con Jaraicejo. Jaraicejo es una localidad, antiguamente señorío del obispado placentino desde el siglo XIII. Hay una
Hay un lugar de veraneo de los obispos, hay un importante palacio anexo a una importante iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, una de las mayores iglesias de la diócesis de Plasencia, que a modo de curiosidad pues tiene una puerta tapiada desde que en 1504 salió por ella el féretro de Isabel la Católica camino de su sepultura definitiva en Granada. En señal de respeto, esa puerta se tapió y 500 años después sigue tapiada. Este puente tiene una particularidad, como podemos ver en las dos fotos en diagonal. Esta foto es de cuando el puente estaba en pleno apogeo, no sé su autor, es de principios del siglo XX. Y bueno, lo más llamativo de este puente es que buena parte del año, cuando lo requiere el nivel de la presa de Alcántara, el puente está sumergido. Es un puente imponente, un puente de cinco arcos grandes, de unos 150 metros de longitud, y bueno, tiene esta peculiaridad. Bueno, voy a ir terminando, pero a mí me gustan mucho los puentes, además de la fauna, y quiero mencionar otros dos puentes importantes del entorno. Este puente también lo levantó el mismo cardenal Carvajal, es el puente de Jaraicejo, cerca de este municipio, sobre el río Almonte, y une las cosas que estaba diciendo, está en una cañada real. Y bueno, es importante, fue importante durante mucho tiempo porque es la vía de comunicación entre Madrid y Toledo con Extremadura y Portugal a través de Cáceres, de Trujillo y de Badajoz. Es un puente que siempre estuvo exento de pontazgo, lo cual ya es una novedad, donde convergen carreteras actuales, donde convergen el Camino Real de Cáceres a Badajoz, perdón, de Madrid a Badajoz, donde converge la Cañada Real Leones Occidental. De ahí esta rampa tan, tan interesante solo para el tránsito de ganado que se levanta en este puente que se erigió en dos épocas muy, muy diferentes, ¿no? Como vemos de la rampa hacia la parte norte, que son tres arcos muy distintos, levantados al siglo XV y estos levantados pues, bueno, 200 años después, en tiempos de Felipe IV, cuyo escudo, el escudo imperial de Felipe IV, preside la hornacina aquí a lo alto de esta rampa para el ganado. Aquí tenemos la marca de la vía pecuaria, que marca la Cañada Real que transita por este puente, presidido bueno, por el escudo de los Carvajal, que está aquí, y aquí el escudo del rey, junto con el escudo de Trujillo y de varias familias nobles trujillanas, pues los Vargas, los Orellana y otras familias de Trujillo. Y a mí es un sitio que me gusta porque se nota la evolución de Extremadura en algunas cosas, sí. Como podemos ver aquí, ¿no? El puente que mencionaba del cardenal del siglo XV, del siglo XVIII, XVII, perdón, el antiguo puente sobre la Nacional 5 y el viaducto actual sobre la autovía de Extremadura, que es el viaducto más grande de la autovía, son 700 metros de longitud y más de 50 metros de altura sobre la A5. Hay otro puente muy cerca de este, que es el puente de Albalat, que recibe nombre de la ciudad que mencionaba antes, sobre el río Tajo, construida, como vemos aquí, con el águila bicéfalo del emperador Carlos V. Un puente, a decir de los ingenieros de obras civiles, impresionante por tener dos arcos grandes de más de 30 metros de medio punto, mientras que este es un arco ojival. Permite el paso del Tajo en la zona también de la reserva de la biosfera. Seguimos con el tránsito de ganado para terminar, porque llegamos al final del viaje milenario de los ganados. Este es el descansadero del Lugar Nuevo, hoy Villarreal de San Carlos. Cuando se construyó el puente del Cardenal, aumentó el tráfico por la zona y aumentó el bandolerismo. Se acogían a estar protegidos en estas zonas tan agrestes. Y el rey Carlos III construyó una localidad llamada Villarreal de San Carlos en plena Cañada Real. Hoy en día esta localidad solo tiene una calle, tiene 10 habitantes, llegó a tener 200 cuando se construyeron los pantanos en la zona. Pero cuando la construyó Carlos III, bueno, pues nunca llegó, depende de Serradilla, nunca llegó a ser un municipio. Y hoy es la sede el centro neurálgico de visita del parque y la sede de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, de la FIO, que ya he mencionado, que reúne cada final de febrero a miles de personas en esta pequeña localidad. Y ya termino siguiendo el tránsito veo que es la hora, siguiendo el tránsito de los ganados, pues pasan del ganado, pasan el Tajo, vuelven al Tajo por el puente del Cardenal, recogen o descansan en Villarreal de San Carlos, siguen hacia el norte, cruzan el puente que hemos visto antes y se dirigen hacia el oeste.
y embarcaban en la antigua estación de Monfragüe, en esta estación que construida en 1896, cuando se inaugura la línea férrea entre Plasencia y Astorga. Extremadura está mejor comunicada por ferrocarril en el siglo XIX que ahora, y a principios del siglo XX se levantan estos 26 edificios con su capilla, escuela, su economato, un consultorio médico, y bueno, supone un importante patrimonio histórico que en vías de recuperación que se está arruinando. Espero que, bueno, por sus características no estará en la lista roja de Hispania Nostra, pero debería estar. Todos estos caminos ahora se han reacondicionado, el Parque Nacional, que lo vemos ahí, señalizados por la Federación Extremeña de Montañismo, señalizados, homologados, perfectamente indicados, como podemos ver ahí, la Garganta del Fraile en Serradilla, el Cierro Tejonera, una ruta cerca de Serrejón, la Ruta del Molino de Loyuela en Torrejón el Rubio, Ruta de las Fuentes del Jarecejo. Esto es lo que mencionaba anteriormente de la Cañada Real. Este es el tránsito original de la cañada y este es el cordel suplente que permite el tránsito, dado que los arroyos por aquí ahora no se pueden cruzar porque es la zona inundada. Y estos caminos ahora se han actualizado, son navegables desde Serradilla cuando no hay reproducción de aves hasta la zona del Paso del Gitano, son navegables en forma de corcibles, en forma de safari, y nos permiten, bueno, estas antiguas instalaciones ganaderas, ahora convertidas en merenderos, en observatorios. Este es el salto de Torrejón, al fondo del todo, el Tajo plenamente embalsado. Aquí estaría el Puente del Cardenal, un poquito aquí a la derecha, que permiten revivir el Parque Nacional. Y bueno, creo que he acabado en tiempo, muy deprisa, porque hay muchas cosas que contar. Y muchas gracias, Teresa, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias a ti. La verdad es que me has dejado muy sorprendida, porque no solo nos has contado patrimonio natural, sino también, como decías al principio, ¿no?, militar, civil y es que hasta industrial. O sea, yo estoy alucinada con todo lo que hay en esa pequeñita, entre comillas. Monfragüe sorprende precisamente por esa colección que permite saltar en el tiempo y contar una historia de muchas horas, ¿no?, de muchos siglos condensada en horas. Condensarla en minutos es difícil. Muy difícil, ya me imagino. Pero antes de acabar, voy a leerte a las preguntas, sí, claro, que tenemos, a ver si nos da tiempo antes de que sean las 8. Por ejemplo, Isabel quiere saber si las aves se les alimenta o solo comen lo que cazan o encuentran. Las aves comen lo que cazan o encuentran. En Monfragüe, cerca de Monfragüe, existen muladares, es decir, zonas donde se alimentan a los buitres, que han existido siempre, donde el ganado que muere por circunstancias naturales se permite que los buitres, eso está reglamentado perfectamente, donde los buitres pueden alimentarse. Y sigue habiendo en algunas parejas problemáticas alimentación suplementaria para águila imperial ibérica, donde hay personas, agentes del medio natural de la Junta de Extremadura, que sí facilitan conejos, sobre todo, al águila imperial, donde hay, sobre todo cuando hay déficit de comida, cuando es problemático para obtenerla. A ver si llegamos al punto en el que este ecosistema funcione otra vez en sí mismo, sin necesidad de que nosotros hagamos nada, ni bueno ni malo, porque somos los culpables, ¿no? Sí. De Soledad tenemos otra pregunta, y es que si hay conexión por el Parque Natural del Tajo Internacional y Monfragüe, si forman parte del mismo conjunto, porque ella comenta que va a Portugal con frecuencia y entra por Coria, por lo cual pasa por ese parque. Sí, son espacios distintos, vertebrados los dos por el Tajo, pero bueno, entre un espacio y otro, digamos que el Tajo se desnaturaliza o se humaniza demasiado, pierde parte de sus valores naturales, y hay conexión natural por el Tajo, todo embalsado, porque todo eso es el embalse de Alcántara, que es un embalse descomunal. El embalse está a 80 kilómetros, la pared de Monfragüe está a 80 kilómetros y se embalsa el agua ahí, ¿no? Entonces, toda esa zona del embalse de Alcántara es un gran lago que atraviesa, bueno, pues lo que ya me comentas, esas carreteras y la antigua Nacional 630, la 66, que cruza, por cierto, uno de los viaductos más grandes de Europa, que cruzan ahora el Tajo y el Almonte, que además el Almonte desemboca en el Tajo en ese punto, se forma un lago muy grande que no puede tener, es una zona cepa porque tiene grandes poblaciones de aves acuáticas, pero la fluctuación del nivel del agua es tan elevada, es tan importante, que no es una zona natural, es una zona demasiado artificial hasta llegar ya a la zona del Tajo Internacional. Pero son espacios desconectados, aun conectados por el Tajo, pero administrativa y de gestión completamente distintos.
Bueno, estaban preguntando también en el chat el nombre de la iglesia con retablo churrigueresco y pinturas murales, pero creo que uno de los oyentes ha respondido que es en Sí, Serradilla, el Cristo de la Serradilla, Victoria. es el convento de las Agustinas Recoletas en Serradilla, es un convento del siglo XVII. Bueno, José Manuel, te digo que hay muchos mensajes de enhorabuena por la conferencia. Por ejemplo, te digo de Alejo, con el que tienes Ah, sí. especial interés por esta conferencia Me ha que fichado para esto. nos ha exactamente, Espero que nos ha no fichado. haberlo defraudado. No, a todo lo contrario, dice que está encantado de los detalles que les has añadido, que puedes conocer muchísimo los puentes, los castillos, pero que aún así con esta conferencia has conseguido que la próxima vez que vaya a Morfago lo verá con otra mirada. O sea que Lo disfrutará seguro. hay varios mensajes siguiendo este hilo de que es una conferencia muy interesante, muy completa, condensada, efectivamente, como decías, en muy poco tiempo, contando Sí. muchísimos tiempos. Mira, tenemos una pregunta por privado de Carmen que quiere saber si el castillo de Belvís de Monroy se enclava dentro de Monfragüe, que creo que no. No, no está en la zona de Monfragüe, ni siquiera en la zona de influencia económica que la componen todos los términos municipales afectados por el parque. Belvís está fuera, está al noroeste de Monfragüe, está fuera. No obstante, Belvís está en Extremadura, que Sí. voy a decir, no sé, será que yo he nacido en Cáceres y algo se me ha Ah, quedado. bueno, eso no lo sabía. Extremadura tiene una belleza, para mí es una de esas desconocidas de España, tal vez sea por eso que dices que actualmente tenemos peor comunicación en tren Sí, eso es así. que antes, Eso es así. y mantiene ese halo casi desconocido que le hace mantener unas características todavía como únicas y Por carretera especiales. no, por ferrocarril bueno, no lo voy a decir. Por carretera no, Dejémoslo ahí. el castillo, dejémoslo ahí. El castillo de Belví se ve perfectamente desde la autovía de Extremadura, ¿no? Llama la Exactamente. atención porque está bien conservado y se levanta desafiante ahí, ¿no? Sobre esa zona de cerca del Pantano de Valdecañas, también tan de moda ahora también por varios problemas en Extremadura. Bueno, como te digo, hay muchos mensajes de enhorabuena por la conferencia. Dicen extraordinaria, un paseo muy interesante por Monfragüe, muy, muy enriquecedor. Una última pregunta de Ignacio antes de irnos, que ya son las 8:02. ¿Quieres saber de dónde viene el nombre del Salto del Gitano? Ya que nos has contado tantas leyendas, a ver si Bueno, tienes alguna asociada. sí, hay varias ideas, varias hipótesis. Bueno, el hecho no solo salta un gitano, es el dicho no solo salta un gitano, siempre ha sido una, bueno, por la habilidad que se contaba antes, ¿no? De la facilidad de los gitanos para huir de la Guardia Civil a través del monte, saltaban cualquier cosa, ¿no? De hecho, hay alguna leyenda al respecto que hay la piedra que se vería a tu izquierda, ahí pues tiene forma de un guardia civil con tricornio que se quedó paralizado cuando Esta. sí, la que está más en la orilla nuestra, no se ve desde aquí, ¿no? Cuando perseguía a un gitano que fue capaz de salvarse de la persecución saltando el Tajo. De ahí el nombre. Tienes leyendas para todo, por lo que veo. Hay leyendas para todos, afortunadamente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, no sin recordaros a los que habéis llegado tarde, que me habéis dicho alguno que habéis llegado tarde, que esto se ha grabado, esta conferencia se ha grabado y junto con todas las que hemos tenido en España y nuestra Contigo en Casa quedan alojadas en nuestra página web. Os la voy a pasar a través del chat para que no os la perdáis y recordaros que la semana que viene no tenemos Hispania Nuestra Contigo en Casa porque tenemos un acto en la asociación y no voy a poder acompañaros. Sí que volvemos el día 10 de mayo. En esta ocasión vamos a ir hasta Carranque, Toledo, que nos van a hablar del yacimiento, el yacimiento del Carranque. Yo creo que también muy interesante y una magnífica ocasión para conocer nuestro patrimonio de cerca, del que, por cierto, tenemos una visita para socios dentro de poco, también en mayo. O sea que no sé si quedan plazas, pero si no quedan, nos metéis en nuestra página web, le echéis un vistazo a ver si quedan plazas y os podéis apuntar a esta excursión. Y hablando de excursiones, José Manuel, a mí Bárbara no ha podido conectarse hoy, pero me ha dicho, ¿cómo me gustaría ir a Monfragüe con José Manuel? Pues eso Te lo dejo caer. cuando ya me lo imaginaba y además estoy encantado, por supuesto, y cuando queráis organizamos una visita al ingente patrimonio natural y cultural de...
de Moonflower, por supuesto, a vuestra disposición. A mí me encantaría, o sea, no lo dudes. Ya digo, no es porque sea de Cáceres, pero... Yo tuve el placer, si me permites, yo tuve el placer de irme la semana pasada. Digo, bueno, si tengo que hablar de Monfragüe, hace tiempo que no iba, hacía unos meses, y digo, voy a darme un paseo ahora en primavera, que es el momento de verlo. Y bueno, anduvimos por allí viendo, disfrutándolo, ¿no? Y haciendo alguna foto que quería poner, y bueno, hablar de en primera persona y muy reciente, ¿no? Pues nada, nos dejas a todos con la miel en los labios y quedamos pendientes para poder ir a visitarlo en cuanto podamos. Muchísimas gracias, José Manuel, muchísimas gracias a los oyentes y hasta la semana que viene. Gracias a todos por los mensajes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego.